voy, Andrew. Aquí voy yo bajándome del transporte que camino y llego a este cachimbo aquí que está botando agua, el cachimbo del 13 de septiembre. Aguas putrefactas en el ambiente, el olor insostenible. Nos encontramos con Andrew. Andrew, vente, acompáñame. Y van corriendo las aguas. Hasta una alcantarillada donde me llego y hasta un hombre en bicicleta. Amigo Carlos, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Qué más de nuevo? Hermano, y usted tiene los lentes ahí hasta con candado. Sí. No se me lo vayan a llevar. Dios lo bendiga, familia. Amén. ¿Qué está pasando aquí en el 13 de septiembre? Hasta con un hombre con una pala. Aquí no te han descuidado, miren. Aquí el 13 de septiembre estamos tragando, miren. Y descuidado es poco. Porque lo que yo veo aquí es una calle llena de hueco. ¡Hueco! ¡Hueco! Y el amigo con la pala. Con la pala. ¿Cuál es el nombre tuyo, hermano? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo va el pote hoy? Oye, el pote, mire lo que va a ver. Con esto creo que no vamos a poder hacer nada hoy. Sí, al que pasó una carretilla más bien. Y tú vas llenando con relleno. Exacto. Que vas agarrando. Es correcto. Para ir medio. Exacto. Tapeando. Ya, de aquel escombro que está allá. Porque todas las calles están todas mal agrietadas. Tú vas sacando escombros allá y los traes para acá. Pero, señora, claro, familia. No, ¿sacaron a pasear a la abuela? No, a trabajar. A que vea la belleza de el calle, paisaje. Aguas negras por todas partes. Aguas negras por todas partes. La abuela no pasea, la abuela trabaja. Más nada, belleza. Siga su camino y que Dios me los bendiga. Ojalá. Van los carros con dificultad. 13 de septiembre, nosotros aquí con los vecinos conversando sobre esta realidad. Familia, vecino, ¿de hace cuánto tiempo está este problema allí? De agosto del año pasado. Agosto del año pasado. ¿Y qué le han dicho? ¿Cuál es el problema? Bueno, esto, es propio, esto le toca a Hidrocentro. Ese es un bote de agua blanca. Vinieron, hicieron la tubería y pusieron un cachimbo para no pasar el tubo del agua para acá. Se rompió cuando le metieron el agua arriba. Eso ocasionó que se rompiera el tubo de la cloaca ahí, por la filtración. Entonces tenemos agua blanca y agua servida en aquel lado, en aquella calle, en la 62. Hidrocentro no tiene presupuesto. La alcaldía no puede, porque eso no es potestad la alcaldía. La gobernación no manda el asfalto hasta que Hidrocentro no arregle. Eso es lo que hay, Carlos. Esa es la realidad. Aquí desde la esquina de la Asociación Cooperativa Acobén, donde nos encontramos junto al palero, el hombre que va con su pote. Mira, ¿recogiste algo ahorita ahí? Sí, ahí me echaron. Mira, le echaron algo, vale. Claro, pero ya está agarrando. Con eso estamos ya empezando a tapar relleno. Correcto, para que te comas una pizza al mediodía. Sí, para tener y recupere fuerza. La fuerza. Mi amor, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Va a buscar agua? Sí, vale. Vamos a buscar agua para allá, para los cerritos. Que Dios te bendiga, familia. ¿Cómo estás? ¿Andas todavía caminando? Como siempre, hermano, como siempre. Dale, pues. Que Dios me lo bendiga. Amén. Esta es la realidad aquí en el 13 de septiembre, las calles. Y el amigo que va llenando con el pote, mira, ahí va. Sí, allá también está peor. Allá tenemos otro. Allá. ¿Cuál es el nombre tuyo? Juan. Juan. Sí, vamos a buscar una carretera. Esta es la realidad. Así estamos. Sí, estas calles están todas obstruidas, todas. Aquello es un hueco que está allá. Ahí caen los carros y no salen. Esa es la realidad. Familia, vecino. Y el hombre del tobo con la pala. Y porque en la unión está la fuerza. Más nada, varón. Caminando, hey. Porque así es que se construye un país grande.